Si lo dividimos entre 2.9, estamos hablando de $10,344 mensuales. Esto es lo máximo que puedo vender y lo máximo que puedo comprar, ¿correcto? Ahora, si yo voy a vender $10,000, no significa que voy a comprar $10,000. Voy a comprar menos, obviamente. Entendiendo de que lo que compro vale menos que lo que vendo para justamente tener una ganancia. En importación simplificada, tranquilamente puedo ganar el 100%, 80%, depende de lo que traiga, ¿no? Entonces, posiblemente, si lo vendo al doble, entonces traería seguramente unos $5,000 mensuales, ¿no? Asumiendo que lo voy a vender a 10,000. Esto va a depender de qué producto yo traigo. Entonces, ¿cuántos puedo traer? En este caso podría traer, digamos, 25 paquetes de 200, 5 paquetes de 1,000, 10 paquetes de 500, cualquier combinación que haga que esto sea 5,000. ¿Correcto? Si quiero traer más mercadería, tendría que entrar al régimen especial. Y en el régimen especial, mis ventas y mis compras máximas al año son de 570,000 soles. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es voy a dividir 570,000 soles entre 12 para hacer un promedio mensual y dividirlo entre 2.9 para convertirlo a dólares. Más o menos sería un equivalente de ventas de 16,379. Otra vez, la ley me permite hacer también compras hasta esta cantidad, ventas o compras. Pero si voy a vender 36,000, imagino que haré compras menores. Asumiendo que gano el doble en ventas y compras, imaginemos un monto de 8,000. Digamos, ¿no? Y por último está el régimen general, que se paga más impuestos. Lo vamos a ver en otra clase, el tema de los impuestos en los regímenes tributarios. Y acá sí puedo traer la cantidad que yo desee. Ventas y compras son, no tienen límites. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Consultas? Sí. En el caso de régimen especial, Así es. Pero conforme uno va avanzando en el tema, puede llegar a sobrepasar eso. El mes que tú te pasas, imaginemos que sea octubre, automáticamente hablas con tu contadora o tu contador y le dices, pásame al régimen general con mi clave sol. Y hay que comprar más libros contables y hacer la declaración mensual y también la declaración anual. Así es, pero pasa automáticamente, pero también tienes que tú hacer algunas cosas adicionales, ¿no? Llevar más libros contables, como te dije, hacer la declaración anual, hay cosas que también tú tienes que hacer de tu cuenta. ¿Habría algún impedimento para que, digamos, yo pueda tener 4 o 5 empresas que se dediquen a lo mismo? Ajá. Sí, en realidad se le conoce como empresas vinculadas, que es un tema que lo vemos básicamente en el curso de contabilidad de los miércoles. Y la SUNAT te podría decir, oye, estás haciendo lo mismo, pero para pagar unos impuestos. Entonces, se pediría de que se junten, ¿no? Hay casos y casos, en realidad. Es un tema más amplio, pero de manera sencilla, sí, hay mecanismos en los cuales la gente lo utiliza para partir de la empresa, digamos, ¿no? Pero al final la SUNAT lo va a juntar. Entonces, digamos, ya a alguien se le ocurre eso antes. Entonces, la SUNAT también. ¿Y cuándo se encargue del mismo producto? Claro, porque tú puedes crear una empresa de importación, otra de exportación, otra de una peluquería o un salón de belleza. Y si están en rubros diferentes, todas pueden entrar en el régimen especial. Yo lo tengo, yo lo he hecho, muchos de mis clientes lo tienen. Tenemos varias empresas que están en diferentes regímenes o mismos regímenes, pero como hacen actividades diferentes, es válido. Entonces,
Inclusive se puede hacer la misma actividad, pero la SUNAT va, digamos, a poner, digamos, a observación cuando los montos son mayores. Entonces, a la larga tiene que ser una sola empresa. ¿Ok? ¿Preguntas acá? Antes de empezar con el ejemplo. ¿Consultas por ahí? Es un negocio bastante lucrativo en realidad, ¿eh? Nosotros lo hacemos en mi empresa propia. Tengo muchos amigos que lo hacen y ahora que sea Navidad, pueden aprovechar justamente la próxima semana para hacer compras, porque más o menos son 3 o 4 semanas que llega la mercadería. Entonces, de repente que se anima a comprar $500 o $1.000 y de paso que compra regalos para la familia, puede vender la otra parte y de repente hacer un poco de negocio y hacer un poquito también de shopping, ¿no? Puede ser. Es bien interesante el tema de importación. Ok. ¿Preguntas entonces? ¿Todavía? ¿Ninguna? Bien. Sí, de manera resumida, es 30% de impuesto a la renta de las utilidades y en el régimen especial es 1.5% de las ventas. Que usualmente eso va a ser más caro, ¿no? Bien. Ok. Bueno, hay un montón de páginas en realidad para comprar de internet, de China, de Europa, de Estados Unidos. La gran mayoría de mis alumnos, de mis clientes, compran de China, pues obviamente es el mercado más económico. Y dentro de las páginas que existen, la más popular posiblemente sea AliExpress, que pertenece al grupo Alibaba. También compro yo en DialExtreme, DX.com, entre otras. Hay un montón de páginas en las que uno puede comprar, hay infinidad. Voy a hacer un ejemplo con la más popular, la que tiene más ventas, que es justamente AliExpress. Entonces, vamos a entrar de manera oculta. Yo ya tengo una cuenta acá, así que simplemente voy a simular de que no la tengo. Como toda, me uno a la página, lleno mis datos. En este momento todavía no me piden mi tarjeta de crédito, simplemente son datos, información. Y tengo una cuenta en AliExpress y al mismo tiempo tengo una cuenta en Alibaba y en todos los servicios de esta empresa que actualmente está cotizando en la bolsa de Nueva York, ¿no? Es una de las más importantes de China, del mundo en realidad. Yo tengo la cuenta, ya la creé, está acá, no sé muy bien, pero dice mi empresa propia, hola mi empresa propia. Y entonces voy a hacer una compra, ¿no? Voy a hacer una simulación. Entonces, en este momento lo que tengo que hacer yo es tener un pequeño modelo de lo que voy a hacer. O sea, voy a plantear mi estrategia. No se trata de comprar por comprar. O sea, hay que ver la parte, obviamente, del producto, la calidad, otras cosas, pero también hay que ver la parte financiera. ¿Cuánto me va a generar? ¿Qué porcentaje me va a generar esta operación por cada sol o por cada dólar que yo invierta? Y se van a dar cuenta que haciendo un análisis de estrategia, de diferenciación, podemos hacer lo mismo y ganar más y complicarnos menos. Solo se trata de que antes de comprar de manera impulsiva, hagamos un análisis para varios productos y determinemos qué producto es el que nos conviene. Financieramente hablando, por un lado, y también por el otro lado del marketing, porque yo también tengo que entender de que ustedes conocen más un producto que otro. Si a alguien le gustan los relojes, tiene amigos que le gustan los relojes, tiene contactos, obviamente debe entrar por los relojes. Entonces también hay un tema también digamos, de mi capacidad para colocar la mercadería, ¿no? No solamente la parte financiera. Ok, entonces, tuve un alumno, creo que lo borré o está por ahí, que era el que estaba interesado en comprar celulares, ¿no es cierto? Me parece que es Joseph. Joseph, ¿está por ahí Joseph? ¿Dónde está? Acá estás. Joseph, ¿qué celulares quieres traer? Ya, pero ¿qué marca? ¿Alguna marca en particular? Ok, ya. El Galaxy S5, ¿no es cierto? Bien, primer tema importante. En páginas como AliExpress se venden productos tanto de marca
como productos genéricos, ¿correcto? Y a veces, inclusive, productos que no son originales también. O sea, tienes de marca, genéricos y bamba, para ponerlo de manera muy sencilla, ¿no? Tú puedes traer los originales, puedes traer los genéricos y no deberías traer los bamba. Uno, porque es ilegal, y segundo, porque si es en aforo y descubren de que no es original, se quedan con la mercadería, con las otras consecuencias que también trae mercadería ilegal. El problema de páginas en China, por ejemplo, es de que no siempre te venden productos originales. Inclusive, hace 2 años traje yo para un cliente un Galaxy Note, ¿no? Los que son más grandecitos. En esa época era, creo que, la versión 2. Y aquí el celular estaba como 1.500 soles. O sea, el cambio eran como $600 aproximadamente. Y ahí lo estaban vendiendo $200. Entonces, yo dije, es una super promoción, ¿no? O hay algo raro. Entonces lo trajimos. Y llegó el producto, lo usamos, parecía real. Y luego uno de las personas de mi equipo, que es Alexis, que sabe de computación, me dijo, mira, déjame revisarlo. Y efectivo, muchas partes eran originales, pero el chip, la memoria, digamos, el procesador, era un genérico. Y otros componentes también eran genéricos. O sea, ¿qué pasó? En China habían tenido sobrantes, me imagino, de Galaxy Notes, y lo que faltaba lo reemplazaban con piezas. Entonces, era un semi-Galaxy, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, lo podías vender, pero estaría mal porque estarías vendiendo un producto que no es original. Entonces, siempre por eso también es bueno traer muestras. Ok, ahora, el problema de traer celulares originales, en todo caso, es el siguiente. Cuando tú traes un producto de importación y viene la parte de estrategia, tú lo que quieres es comprar un precio y vender lo más caro posible. Es la lógica del comercio, comprar barato y vender caro. Pero para que eso funcione, tenemos que trabajar el modelo de la escasez. Cuanto más escaso el producto y la gente más lo necesita, el precio es mayor. Si lo traes para uso personal, no hay problema. Pero si lo ves como negocio, tienes algunas peculiaridades. El mercado de celulares en el Perú está subsidiado. Si te das cuenta, las empresas de telefonía, Claro, Movistar y él últimamente Entel, para justamente que hagas planes a 12 meses, 18 meses, subsidian los celulares. Entonces tienes por un lado gente que dice, bueno, yo igual de todas maneras voy a pagar al mes un plan de 50 dólares, 90 soles, entonces mejor me compro el celular en la misma tienda, ¿no? Y hay un montón de empresas que importan celulares. Entonces, como hay una gran variedad de proveedores, tus márgenes posiblemente sean 15%, 20%, y de ahí no va a pasar.